Se acerca desde Requena con el dorsal número 2, Sergio Andrés Huila. Desde Castellón, portando el número 3, Edgar Aicar. Viene desde Pamplona, porta el número 4, Rudy Eusebio. Desde Burriana, Castellón, con el dorsal número 5, Mario Artigas. Y señoras, señores, desde Azagra, con el número 6, Cristian Jiménez. Se acerca desde Buzón, porta el número 7, Adrián Ramos. Viene desde Ágreda, con el número 8, Jaime Ruiz. Desde Valdealba, portando el número 9, Óscar Beltrán Traquela. Desde Alcora, con el dorsal número 10, Unai Merino Pichu. El de Arnedo, el riojano, con el dorsal número 11, Sergio Tomás Pichu. Bienvenidas, bienvenidos a disfrutar una vez más del festejo popular. Hoy novedad, hoy tenemos algo diferente, algo original. Hoy vamos a disfrutar del concurso de recortadores Maestros de la Calle. Auténticos especialistas. Porta el número 1 en la espalda, el queleño Utman Lavier. Con el número 2 en la espalda, Sergio Andrés Huida, el de Requena. Con el dorsal número 3, el de Castellón, Edgar Aicar. Y con el dorsal número 4, el de Pamplona, Rudy Eusebio. Bueno, y vamos a mandarle también un saludo al recortador local Álvaro Marín, que hoy pretendía participar, pero el hombre está magullado, así que no ha podido ser. Tenía muchas ganas, una pena. Bueno, quizá le podamos ver otro día por aquí, por el ruedo. Álvaro Marín, fuerte aplauso también para él. Bueno, pues ahí tenemos a la primera de la tarde, esta peregrina. Y el primero en verla de cerca va a ser Utman Lavier. Bueno, pues ahí se lanza. Se viene la vaca. Ahí la va rodando en cercanía. Mira, mira, con la mano. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, pues se vio ahí atropellado. Le levantaba la mano. Y con el permiso de sus compañeros entiendo que repetirá suerte. Bueno, pues vamos a coger aire, a respirar. Olvidamos esa fallida primera intervención. Vamos a hacerlo con tranquilidad. Este chico tiene tablas, tiene valor, lo verán ustedes. Así que eso es, vamos a hacerlo con un poquito de pausa. Y se prepara de nuevo Utman Lavier. Ahora sí, se hace con la vaca. Vamos, Utman. Ojo ahí. Cuidado. Bueno, pues con ese reverso con dos o tres pasos, así resolvía su primera intervención. Saltaba la barrera de forma espectacular. Bueno, pues es turno ahora sí
de Huida, Sergio Andrés. Ahí se viene, restando pasos, acortando la distancia con la vaca. Intenta llamar la atención de Peregrina. Está contigo, vamos a verlo. Cuidado ahí, ojo, bien. Resolviendo muy bien el quiebro, pisotón a izquierdas. Para que la vaca entre muy bien al engaño. Y veremos a continuación al castellonés, Edgar Aicat. Está contigo. Vamos a sacar, cuidado. Bien, mira ese reverso, qué bueno. Ese detalle por parte de Edgar. Fuerte aplauso. Y vamos a ver al de Pamplona. Rudy Eusebio, que realizará su primera intervención de concurso. Ahí le vemos en la puerta de toriles esperando su turno. Esperando a que los compañeros consigan colocar a la vaca en suerte. Ahí lo ve claro. Vamos a verlo. Bueno, pues tuvo que salir por pies. La vaca se despistó en el último momento y no consiguió lo que él pretendía, que es una buena arrancada, punta de velocidad necesaria para realizar la suerte que tiene en mente. Y de nuevo los compañeros colaborando. Que hay competición, desde luego, pero también compañerismo, ya lo van viendo ustedes. Y se prepara de nuevo Rudy. Aquí viene, atacando. Vamos a verlo. Ahora sí. Vamos, Rudy. Bien. Bueno, pues ahí ajustaba, pitón izquierdo. Resuelta así la primera intervención de cada uno de los cuatro recortadores. Y de nuevo, recogerá su turno Osmán Lavia. Mira, y nos pide palmas. Eso es, le acompañamos a Zaga. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer este queleño. Mira, mira. En esa vuelta, cuidado. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Cómo se tiró el tío! ¡Qué valor! ¡Qué arrojo! ¡Fuerte aplauso para él! Muy bien, Osmán, muy bien. Ahí se tiró de rodillas dándole la espalda a la vaca. Perdiéndola incluso de vista para resolver de forma muy arriesgada. Vamos a entrar aquí a un socio de Duida. Ahí se prepara, brazos en alto. Vamos con el Duida. Bien, eso es, con ese detalle final en este quiebro. Reverso incluido. Turno de Edgar. Ahí intentan los compañeros cambiarla de terreno. Para que se prepare el castellonés. Ahí se viene, acortando distancia ya. Está contigo. Vamos a ver, mira, mira, mira. ¡Mira! Portereta, vamos a ver si quitamos la vaca. Quitarle una mano. Eso es, bien, chicos, bien. Bien, bien, bien. Vamos a ver, Edgar, ¿cómo estás? Bien. Bueno, fenomenal. Pues ahí le tenemos de pie. El mismo tiro de recursos para agarrarse a la vaca. Bueno, pues ahí está, valiente, venga. Aquí no pasa nada, ahí está el tío. Vuelve de nuevo, sobre sus pasos para posicionarse y resolver la suerte que tenía pendiente. Está valiente, Aicat. Venga, vamos a verlo, ahora sí. Venga, la vaca está contigo.
arriesgó muchísimo en esa intervención. Vamos a ver ahora. Cuidado, Edgar. ¡Mira! ¡Ah, sí! ¡Fenomenal! Ese reverso ajustado, perdiéndole la cara, dando la espalda. ¡Fenomenal, Edgar! ¡Fuerte aplauso! ¡Claro que sí! Segunda intervención del de Pamplona, el navarro Rudy Eusebio. Le falta calle para correr. Ahí se lanza. Bueno, pues se la lleva la carrera, se la lleva a los medios. Cuidado aquí. Ojito, mira, mira cómo se queda con la vaca templándola. Muy bien, fenomenal. Esa rodada de los medios. Perfecto, Rudy. Bueno, pues vosotros mismos vais marcando. Es turno de Otmar Laviet. Valiente en los medios. A las palmas trata de llamar la atención de Peregrina. Está contigo, Osman. Vamos a verlo. Cuidado aquí. ¡Bien! Ese pedazo de quiebro. Bien resuelto. Arqueando la espalda. A pitón derecho. Muy bien, Osman. Tira de recursos también este chico. Tiene un amplio catálogo de suertes. Y en cada una de sus intervenciones nos ha sorprendido. Es el turno de huida. Bueno, pues ahí se viene, recortando distancias. Se queda ya con la vaca. Está contigo, vamos a verlo. Pues ahí, bien. Bueno, pues a esa réplica de quiebro. Muy bien, con esa vuelta. Manos de tú, muy bien. Concentradísimo el castellonés. Ahí está, preparado para realizar ya su tercera intervención. A por ella, atacando. Ahí se posiciona en el tercio. Con Peregrina. Vamos a por ella. ¡Bien! Bueno, pues ahí quebraba. Ese pitón izquierdo. Muy bien, Edgar. Rudy Eusebio, su turno. Bueno, pues ahí tratan los compañeros de colocar a la vaca en suerte. Y está preparado el pamplonés. Está contigo. Pues él mismo la arranca, dirigiendo la carrera de la vaca. Se va quedando con ella. Ahí templando lo intenta. Vaca que le va cerrando poquito a poco. Bueno, chicos, pues hasta aquí. Vale, pues quiere repetir el recortador, entiendo.
Pues ahí se lanza el recortador, esta va a ser la buena. Así lleva la vaca a los medios. Cuidado, ahí pasa por la cara. Templando muy bien, a cortísima distancia. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, pues ahora sí, chicos. Hasta aquí. Claro que sí. Enhorabuena, recortadores. Y abrimos ya las puertas de Toriles. Vamos a recibir de nuevo en la arena estos cuatro valientes y le vamos a dedicar esta fuerte ovación, fuerte aplauso a estos cuatro fenómenos en esta fila de A1. Ahí les tienen ustedes. Uthman Lavie, Sergio Andrés Guida, Edgar Aicar y Rudy Eusebio. Muchísimas gracias, recortadores. A la vaca número 355, que lleva por nombre Vendimiadora. Así que, chicos, mucha suerte. Mira, mira, le coge la primera carrera a Mario, ya para ir probando a la vaca. Mario Artigas, que es el primero en intervenir. Ahí se prepara el que lleva el 5 en la espalda. Mira, con ese detalle, sentado en el estribo, dando de llamar la atención de la vaca a las palmas. Ahí está Mario, vamos con ella, vamos fuerte. Bueno, lástima, se cayó la vaca, levantó la mano. Pues con el permiso de sus compañeros, repetirá suerte Mario Artigas. Mira, con ese detalle arranca la carrera. ¡Ojo! ¡Mira qué bonito! Ese frenazo de Mario Artigas, que resuelto. Ahora sí se ha vaciado. Turno de Cristian Jiménez. Yeah.
Ahí se prepara Cristian. Vamos a por ella. ¡Vamos, Cristian! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡El ajustando muy bien! La pitón izquierdo y ese fuerte aplauso de los dos pueblos, claro que sí. Y veremos a continuación a Adrián Ramos. Ahí lo tenemos ya apoyado en tablas, intentando arrancar la carrera de la vaca para llevársela a los medios. Vamos a ver si lo consigue en esta ocasión. Ahí la tienes contigo. ¡Vamos, valiente! ¡Mira, mira, 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 mira! Bueno, pues ahí se quedó templándola muy bien. Rodilla en la arena. ¡Ojo cómo ajusta el tío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno! ¡Fuerte aplauso! Muy bien, Adrián. Gran rodador. Es turno del de Ágreda, Jaime Ruiz. Ahí está contigo. ¡Vamos, Jaime! ¡Bien! Pues marcando la quiebro, a pisotón izquierda. Y así resolvía su primera suerte. De nuevo, el que coge turno es Mario Artigas. Ahí está, en los medios, con los brazos en cruz, llamando la atención de vendimiadora. Ahora va a ser, mira, mira, con esa vuelta para iniciar la suerte, bien. Recorte ajustado a pitón derecho. Muy bien, Mario. Y de nuevo, el recortador local, Cristian Jiménez. Buena zagra, ¿qué? Lanzamos unas palmas a este hombre. Venga, que va a ser la buena. ¡Vas a por ahí! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo ajusta el tío! ¡Ahí lo tiene usted! ¡Cristian Jiménez! ¡Muy bueno, Cristian! ¡Muy bueno! ¡Cómo ajusta el tío! ¡Qué bárbaro! Adrián Ramos. Este gran rodador de nuevo recoge su turno. De Puzol. Mira, nos pide palma. Vamos, acompáñame. Ahí se viene por las tablas. Arrancando la carrera de la vaca. Vamos con ella. Vamos, Adrián. Bien, mira, 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 mira cómo se gira en nada. En un palmo. ¡Qué fenómeno! ¡Fuerte aplauso para él! Muy bien, Adrián. Y es turno del que lleva el 8 en la espalda, Jaime Ruiz. Ahí se viene. Mira, con la mano en el bolsillo. ¿Está contigo? ¡Bien! ¡Ojito, eh! ¡Cómo apuró el tío! ¡Qué barbaridad! ¡Buen grupo! Muy bien, Jaime. Recoge turno el de Borriana, Mario Artigas. Thank you.
Ahí se viene. Vamos a ver cómo resuelve ya esta que es su tercera intervención. La de Mario Artigas. Arrancando a la vaca. Vamos con ella. Vamos, Mario. Bien. Mira, 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 mira cómo dejó el cuerpo en el mismísimo pitón. ¡Qué barbaridad! ¡Fuerte aplauso para Mario! Y vamos a ver la tercera suerte, la tercera intervención en la zagra, Cristian Jiménez. Bueno, pues ahí se posiciona. Venga, vamos con el azagra. Venga esa espalda, que siempre vienen bien. Claro que sí. Está con su gente, que se entere. Vamos, valiente. Vamos, Cristian. Vamos a por allá. ¡Ojo! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Qué bueno, Cristian! ¡Venga, fuerte aplauso para él! ¡Claro que sí! Se ha frenado en la misma cara de la vaca. Joder, muy bien, Cristian, muy bien. Adrián Ramos. Ahí le tenemos, Adrián Ramos, cerquita las tablas, la vaca contigo, vamos a verlo. Vamos, Adrián, mira, 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 con ese pisotón se frena, se deja caer al suelo, cómo se va quedando en la cara de la vaca, cómo va templando su carrera, cuidado la salida, qué bueno, qué fenómeno. Fuerte aplauso para Adrián Ramos. Y recoge el turno el de Ágreda, Jaime Ruiz. Vamos, Jaime. Mira, mira, mira. Bien. Ahí le marcaba ajustando ese quiebro. Fuerte aplauso para Jaime. Bueno, chicos, pues hasta aquí. Ahí les tienen ustedes, un fuerte aplauso para estos cuatro fenómenos mostrándose ante la vaca. Gloria y gloria. Bueno, chicos, abrimos ya las puertas de Toriles. Vamos a recibir, pisa en la arena de nuevo estos cuatro valientes para recibir este más que merecido aplauso de nuestro público del Zagra. Ahí están Mario Artigas, Cristian Jiménez, Adrián Ramos y Jaime Ruiz. Muchísimas gracias, chicos. Thank you.
desde Alcora. Lleva el número 10, Unai Merino, Pichu. Y el riojano desde Arnedo con el dorsal número 11, Sergio Tomás, Pichén. Grupo corto, este de tres recortadores, a los que les ha tocado enfrentarse a la vaca número 178, que lleva por nombre Revoltosa. Así que chicos, si estamos preparados... Bueno, pues ahí se prepara Traquela, que va a ser el primero en intervenir, en vez de cerca a Revoltosa. Ahí está, vamos a verlo. Vamos, Traquela, cuidado, ojo, bueno. Ese reverso espectacular, ajustando mucho en ese momentito en el que perdía de vista la vaca. Fenomenal, Óscar Beltrán, Traquela. Y es turno de Unai Merino, Pichu. Vamos, Pichu, que está contigo. ¡Ojo! ¡Bueno! Espectacular también ese quiebro, marcándole a pisotón corto por la derecha. Muy bien, Unai. Es turno del riojano, Sergio Tomás, Pichín. Ahí se va preparando el recortador, entre tanto los compañeros colaborando, lo van haciendo durante toda la tarde para colocar la vaca en suerte. La intención es acercarlo un poco más a la altura del burladero. Bueno, pues ahí lo ve claro. ¡Vamos, Pichín! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, cuidado! ¡Vamos arriba! ¡Wow! Estuvo soberbia ahí. ¡Qué bárbaro! Muy bien, Pichín. Lástima que terminó en el suelo. Pichín, ¿qué hacemos? Sergio, lo que tú quieras. Siguiente, venga, pues corremos turno. Y recoge ahora el turno Óscar Beltrán, Traquela. Bueno, pues ahí le tenemos, con las manos en los bolsillos. Aguanta un poquito. ¡Oh! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Ya le dejó pasar como si pasara un tren. ¡Óscar Beltrán, Traquela! La valiente, este especialista. Auténtico movedor de Pousa al Carrer. Unai Merino, Pichu. Este enseguida recoge su turno y se coloca en suerte. Y vamos a ver cómo resuelve su segunda intervención, el de Alcora. Allá va. Vamos, Pichu. ¡A valiente! ¡Bien! Con ese detalle, alzando la mano casi casi, el quiebro holandés. Muy bien, Pichu.
Sergio Tomás, el de Arnedo. Cambia de terrenos en esta ocasión. Ahí lo tiene claro. Vamos, Valiente. Ahí. La vaca no salió como él pretendía. Vamos a ver si recogemos pronto el terreno. Ahí se posiciona el recordador. Ahora sí. Vamos al Valiente. Bien, ahora sí, eso es. Esto es lo que quería, claro que sí. Ahí se va ante todos ustedes. Sergio Tomás, Pichín. Y veremos de nuevo al de Valdealba, Óscar Beltrán, Traquela. Y con esa dedicatoria para el público de Azagra. Y nos pide palmas, claro que sí, vamos a acompañarle. Eso es, ánimo, al compás. Ahí se lanza, acortando distancia. Retrocede sobre sus propios pasos. Para comenzar de nuevo su intervención, vamos a mandarle las palmas a Zagra. Vamos a hacerlo bonito. Mira, ahí se lanza, vamos de cara. ¡Vamos por arriba! ¡Eso es! ¡Espectacular ese salto de Ángel! Muy bien, Traquela. Y de nuevo en la arena, Unai Merino, Pichu, el de Alcora. Vamos a verle. Oh, Pichu, bien, cuidado, cuidado, vamos a echarle una mano. Oh, vamos a echarle una mano. Vamos a ver si podemos quitar la vaca. Bien, chicos, bien, bien. Vamos a ver, Pichu. ¿Cómo estás, Pichu? Bien. Está valiente el tío, ¿eh? Está valiente. Y ni se mira, tan solo se ha secado el sudor y ahí se ha quedado. Bueno, pues entiendo que continuamos. Bueno, pues ahí tenemos a Pichu, que quiere repetir su suerte. Vamos a por allá. ¡Bien! Se recorta a pitón derecho. Se lo quitaba encima esto, claro que sí. Esto es quitarse fantasmas. Que no queden ahí. Bueno, pues ahora sí, turno del de Arnedo. Sergio Tomás Pichín. Está contigo. Pichín, mira, mira, ahí se queda. Bueno, frenó su carrera. Bien, Pichín. Corto. Corto. Bueno, chicos, pues hasta aquí.
quiénes son los 5 semifinalistas y más allá de quiénes sean los que pasen, lo que sí que les quiero pedir es un fuerte aplauso para los 11 recortadores que han venido hasta aquí a darlo todo, a vaciarse con un gran compromiso con el público y con la afición de Afagra, así que este aplauso para vosotros, chicos. Bueno, pues vamos al lío. Pasan a la semifinal. Del primer grupo pasa el que lleva en la espalda el dorsal número 3, Edgar Aikar. Del segundo grupo pasa a la semifinal el que lleva en la espalda el dorsal número 7, Adrián Ramos. Del tercer grupo pasará a la semifinal el que lleva el número 9, Óscar Beltrán Traquela. Y pasan también los dos mejores del concurso por puntuación. Pasará el que lleva en la espalda el dorsal número 6, Cristian Simón. Y completa la semifinal el que lleva en la espalda el número 10, Unai Merino Pichu. A estos 5 valientes que se han metido por méritos propios en la semifinal se van a enfrentar a la vaca que lleva el número 60, lleva por nombre Presumida. Bueno, pues ahí tenemos a la vaca, así se presenta esta de pelo jabonero. Le recuerdo el orden: Edgar, Adrián, Óscar, Cristian y Unai. El primero en verla va a ser Edgar Aikar. Ahí está preparado Edgar. ¡Mira, mira, mira! Ese reverso arriesgado. Ajustadísimo. La vaca topaba en la espalda del recortador. Afortunadamente no le derribó y es turno del que lleva el 7 en la espalda, Adrián Ramos. Ahí se prepara, Adrián. Se lanza a la carrera. La vaca está contigo. Vamos con ella. Bien, mira, con ese paroncito se va quedando la misma cara en la vaca. ¡Qué bueno, qué rodada! ¡Qué espectáculo! ¡Adrián Ramos! Muy bien, muy bien. Y veremos a continuación al de Valdealba, Óscar Beltrán. ¡Traquela! Aquí se viene, a los medios, con la mano en el bolsillo. Vamos a verlo. Traquela. ¡Gol! ¡Bueno, cómo ajustó el tío! Apenas se quitaba nada, ¿cuántos milímetros? Ahí se quedó Óscar Beltrán Traquela. Espectacular el quiebro. Semifinal de mucho nivel. Cristian Jiménez. Vamos, Cristian. ¿Está contigo? ¡Oh! ¡Bueno! ¡Se prácticamente se tumbaba! ¡Qué valiente! ¡Cristian Jiménez! Con ese recorte a pitón izquierdo. Ahí ajustaba muchísimo. Unai Merino, Pichu. Que le gusta el terreno que más miedo da. El centro de la plaza.
Ahí está, vamos a verlo. Opicho, bien, cuidado, ojo. Se revolvió la vaca. Tocaba el recortador, bien. Pichu. Bien, Pichu, bien. Ahí aguantó el tirón. Bueno, pues continuamos y es turno de Edgar. Edgar Aikar, que arriesgó también mucho en su primera intervención. Vamos a ver cómo resuelve hasta que ya la segunda. Ahí se posiciona. Vamos, Edgar. Mira, mira, mira ese brazo. ¡Guau! ¡Cómo se la jugó el tío! ¡Qué barbaridad! ¿Sabe lo que hay? La vaca tiene lo suyo. Ahí apura muchísimo, le levanta la cara buscando el cuerpo. Y aún así, ¿cómo aguantan estos tíos? ¿Qué valor tienen? Adrián Ramos. Vamos a por allá, bien. Mira, 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 ahí se queda con la vaca. ¡Qué bueno, qué rola, qué espectáculo! ¡Qué bueno eres! ¡Muy bien! ¡Ahí la tienen ustedes! ¡Este fuerte aplauso para Adrián! Una pura la vaca, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¡Traquela! Gran especialista, este movedor. Pues con este toque tan personal de llevar la mano en el bolsillo. Y ahí pretende que se quede hasta el final. Esa mano sujeta en el bolsillo sin moverla. Ahí va marcando con su izquierda. Vamos con ella, tranquila. ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Qué pena! Ahí le tocaba el cuerpo a la espalda. ¡Está valiente! ¡Ahí tiene usted! ¡Venga, ese aplauso! Oscar Beltrán, tranquila. No está poniendo nada fácil. Cristian Jiménez. Para Cristian Jiménez. Ahí se viene. Vamos, valiente. Vamos, Cristian. ¡Vamos! Muy bien, muy bien. A que la atiendan en la ambulancia, así que ahí tenemos a Unai Merino, Pichu, le están atendiendo. Esperemos que no sea más que el topetazo. Y recoge el turno de nuevo Edgar, Edgar Aikar. Aparece el de Castellón, ahí le tienen ustedes. Ya sabes que te viene mal, ¿eh? Que luego empiezas a... Ah, que cortamos. Venga, pues hasta aquí, chicos. Hemos tenido ya una más que buena semifinal. ¡Hasta aquí!
Bueno, pues ya ven ustedes que se descarta el recortador herido. Unai Merino Pichu, que ha hecho un gran concurso. Vamos a lanzarle un fuerte aplauso, a ver si nos escucha desde la ambulancia. Claro que sí. Mira, pues le tenemos aquí. Claro que sí, mira, me alegro. Así le recibimos de nuevo en la arena. Fuerte aplauso para él, claro que sí. Gran concurso, Unai, gran concurso. Bueno, y ahora sí, les cuento, de entre estos cinco pasan tres a la final, concretamente. Se clasifican, y en este orden, en primer lugar, el que lleva la espalda, el dorsal número 6, Cristian Jiménez. Se clasifica también para la final, el que lleva el dorsal número 9, Óscar Beltrán Traquera. Y completa el conjunto de la final el que lleva la espalda, el dorsal número 3, Edgar Aycar. Y a los otros dos, chicos. Adrián, Unai, muchísimas gracias, de verdad. Gran concurso. Bueno, pues ahí lo tenemos. Se preparan ya los recortadores. Para verlo de cerca, Cristian Jiménez. Está cojo, perdido. Ahí se lanza Cristian. Vamos a parar. Marcando la pitón izquierdo. Saliendo muy bien su suerte. Turno del de Valdealba, Óscar Beltrán Traquera. Ahí se viene Traquera a los medios de la Plaza de Toros. Está contigo. Vamos, Traquera. ¡Ojo! ¡Bien! Eso es, ese quiebro, ese reverso. Bien hilado. Muy bien, Traquera. Es turno del de Castellón, Edgar Aycar. Perdón, Adrián Ramos. Bien, ahí está Adrián. No le convence. ¿Repites? Sí, pues nos levantó la mano. Ahí se lanza, vamos con él. Vamos, Adrián. Bien, 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 cómo se queda con el todo. Cuidado. Uf, apuró muchísimo el recortador. Bien, Adrián, bien. Fuerte aplauso. Preparados para ver la segunda intervención en esta final de Cristian Jiménez.
¿Cómo que está contigo? ¡Bien! En los medios de ese día, ese jurado recorte a pitón izquierdo. Es turno de traquela. Ahí se viene, andándole, acortando distancias para enfrentarse a Misionero. La mano izquierda en el bolsillo. Está contigo. Vamos a verlo. Bien, muy bien. Marcando pisotón derecho en ese quiebro. Volveremos a ver al de Puzol, Adrián Ramos. Ahí se viene. Vamos a por él. Bien, muy bien. Ajustándole. Arriba, arriba. Bien, valiente. Ahí está, Adrián. Y con esta terminaba su segunda intervención y vamos ya con la tercera de Cristian Jiménez. Vamos, Cristian, con ese detalle. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía, todo justo! ¡Sí, señor! ¡Ahí está el detalle! ¡Qué fuerte aplauso para Cristian Jiménez! ¡Qué bueno, Cristian! Es turno de traquela. ¡Que suenen esas palmas! ¡A compás! ¡Vamos a por él! Ahí se prepara, Óscar Beltrán, traquela, a la carrera, ¡entra arriba! ¡Sí! ¡Cuidado que vuelve! ¡Bien, chicos, bien! ¡Vale, pues sale de ustedes! ¡Con ese detallazo, este salto de Óscar! Y es turno del de Puzol, Adrián Ramos. Tira, 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 sin problema. Mira, mira. Ese detallazo con su compañero, claro que sí. Venga, y aquí se viene a los medios. Con los brazos en cruz. Vamos que sí. Bien, bien, ahí ajustaba. Se quebró. Quedó un pasito de más. Adrián Ramos, fenomenal. Bueno, chicos, pues hasta aquí.
al recortador que lleva en la espalda el dorsal número... Bueno, pues ahí se lanza él. Adrián Ramos, enhorabuena Adrián, buen concurso. Luego lo recogen en sus manos Nuria y Blanca. Y este trofeo va a parar a las manos del dorsal número 9, Óscar Beltrán Plaquera. Joven recortador que se lo ha ganado con creces. Campeón del concurso, maestro de la calle, Cristian Jiménez. Thank you.
Claro, que no tiene que cruzar. Aquí va Alejandro. Vale. Es Alejandro. Es Alejandro. Es Alejandro. Chicos, pues retiramos a esta DKPA, abrimos las puertas de Toriles.